¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro. ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. No te pongas a la defensiva, Julián. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Lo del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Ámsterdam, te lo dije. Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego, cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. ¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el Polo Norte, ¿o no? Estás muy nervioso. Hacete una paja en el baño. ¿Te acordás cómo se hace?